El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver. Levántate, good morning. Good morning. Up, up, up. Vamos a llevar a tu hermano, mi amor. ¡Córrele! Ya se quiere Jordi. Vamos a llevarlo. Up, up, up. Alex. ¡Córrele! Jordi tiene que irse, mi amor. Vamos a llevar a Jordi. Vamos a llevar a Jordi. Good morning. Say good morning. Diles buenos días. ¿No? Bueno, pues hola, buenos días. Hoy es lunes y bueno, pues ven aquí se levantando Alexito, pues no quiere que lo vean ahorita. Normal. Y bueno, el sol ahí viene, se empieza a ver ya, se ve rosita la cortina de este lado, bueno, ya viene saliendo, gracias a Dios. Y otra, bueno, ya casi son las 7, yo creo que ya escaso de minutos y ya son las 7, bueno, como saben, hoy lunes, y normalmente los lunes, bueno, Alexis entra una hora más tarde, sino hasta 2, vamos a ver ahora cómo nos va. Pero bueno, vamos aquí a prepararlo, a él listo para ya, para irnos a llevar a Jordi. Y bueno, pues a empezar nuestro día y espero que ustedes también tengan un día súper genial, que amanezcan bien, bien, que amanezcan felices, con muchísimas bendiciones. Bueno, el simple hecho de despertar un día más ya es una gran bendición, así que pues vamos a empezar nuestro día y pues a echarle ganas. Pues ya, vámonos. A ver, como ven, está más amanecido. Bueno, veremos más tarde. Pero miren cómo está la troca, bien empañada, súper empañada. A ver, estoy bien enojada todavía. Es normal, es lunes. Es lunes, es lunes. Y yo creo que ya son las 7. Queriéndonos así. Bueno, al menos hoy nos amaneció mucho menos frío, gracias a Dios, que la vez pasada. O sea, la semana pasada estuvo muy fresco, exagerado. Ahora está bien. Ahorita estamos aquí. Bueno, aquí me marca que estamos a 45. ¿Qué, mi amor? Ya les viene enojado. Y la semana pasada, bueno, estaba en los 30, 38, 37, 36, tuvo un día. Entonces era frío. Mucho, muy frío. Mucho, muy frío. Así que 366. Ya de SUVs de Chevy, Trax, Equinox y Traverse a familias reales. Me gusta la Equinox. Ni muy pequeña ni muy grande. Perfecta para los dos niños atrás. ¿La Trax? Es más compacto. La Traverse. Muy ahí viene Jordi. La Equinox. La Traverse. Para irme a la playa con mis amigas. Hola, ma. Hola, Jordi. Salúdales, hijo. Hola. Buenos días. Pégala para el éxito. ¿Está cerrado ya? Ya. Esa canción. Esa canción está genial.
Esa canción, yo la escuchaba cuando yo estaba en la escuela. Yo creo que yo estaba como en el 7, en el 7º grado. Yo escuché mucho esa canción. Yo me acuerdo que a una de mis amigas se la dedicó el novio, bueno, un muchacho que quería andar con ella, le dedicó esa canción. Wow, una canción bonita. Si tú quisieras, con los Bukis. Está genial. Me encanta. Me encanta esa canción. Y ahorita que salió, luego y me regresó de golpe a mi tiempo aquel. Espérate. Okay. Eso se me ha hablado, amigo. Esa gente no sé por qué se parquean ahí meses de un lado. Ok. Vamos. Bye, Yuri. Love you. Ok, love you too, Yuri. Behave. Y espérame aquí en la tarde, hijo, ya sabes. Yeah. Odio estar llamando por teléfono 10 veces. No, es all of you. Ok, mijo. Corre, hijo. Oh, that's the word. Anyways, be safe. Bye, Alex. Love you. Okay, mijo, bye. Pues sí, esa canción. Son en mis tiempos de adolescencia. Sí, yo sé muchas veces decir, uff, ¿y te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Pero oye, que cómo olvidar esos años. Yo creo que todos los recordamos. Y se siente bonito escuchar esas canciones. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, pues ya llegamos, gracias a Dios. Llegamos muchísimo, muy a tiempo. Todo nos falta una media hora para la hora. Alex se esconde. Ay, no quiere saludarles. Mil disculpas. Ya saben cómo es Alexis. Llegamos media hora todavía antes de la hora. Normalmente viene. Pero bueno, vamos a ver a qué horas a final de cuentas llegan. Ay, yo traigo un sueño bien rico. Oh, pero bien rico que... Te voy a desayunar. Y yéndose a Alexis. What? Diles hola. Diles hola. 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 Yeah, ¿cómo están? Diles good morning. Buenos días. Les dijo señas. Buenos días. Bueno. Así que, bueno, yo voy a esperar a que vengan por mí, Alex. Ellos sirvieron temprano, bendito yo, los dos. Todavía Alex sirvió más temprano. Yo sirvió un poquito más tarde. Yo creo que Jordi se durmió como media hora más tarde, bueno, porque se metió a bañar ya tarde. Pero Alex se durmió temprano y bien dormido que quedó, así que... ¡Oh! Y lo que tiene Alexis, bueno, él es que él nomás tienta almohada y cae. Cae rendido a los pies de la almohada, mi gordo. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad que sí? ¿Sí? No, dice que no. Viene enojado porque ahorita en la radio escuchó el anuncio de McDonald's y luego me dijo que quería. Le dije que no y pues se enojó. Ay, este niño tan temprano ya quiere papas. Pero bueno. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué, mi amor? Vamos a... A empezar, ya no nos queda de otra. Okay. Dale buena cara al mal tiempo, como dicen. Y bueno, pues. Pero aquí, bueno, aquí viene Alexis bajando. No de muy buen gusto, pero... Pues es normal el lunes, así que... ¿Es Alexis? No. Era la chamarra como la chilindrina este gorro. Ay, ay, ay. Este niño. Ahí está mi vecino de enfrente y me mira como si esa mujer, ¿qué estará haciendo?
A ver, mi amor, déjame abrirle. Es este. Mi vecino ese son muy morenito. Está inválido. Bueno, no será inválido, pero está en silla de ruedas, pues. Está en silla de ruedas y la esposa está en una andadera. Usa andadera para caminar. Tienen, bueno, hasta donde yo veo, tienen un hijo. Tienen un hijo. No sé cómo queda tenga. Todavía está joven, muchacho. Ay, me asustaste. Pero sí, faltan 15 para las 8. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Porque. Ayer domingo más bien. Sábado y domingo. Nos la pasamos tranquilos. En pijamas. Ah, riquísimo. Es lo que yo quería. Tranquilo, no salimos a ningún lado. A nada, nada. Por eso fue que, bueno, yo llegué un día, que fue el viernes, a la tienda, que hacía falta leche. Por lo mismo de que no quería, no tenía planes o no planeaba, y salió bien. No salir afuera. Y estuvo genial porque subimos tranquilos, a gusto. Súper genial. Ay, me encantó. Puro ver televisión todo el día. En ratos dormíamos. No, estuvo bien. Y miren, aquí tengo esas galletas. Creo que lo vamos a hacer. Estas galletas. Siento una greña. Estas galletas me las trajo la vecina de ahí de enfrente. Bueno, a un lado, la que nos invitaron, la familia que nos ha invitado seguido a cumpleaños que tienen allí, son mexicanos ellos. El señor es de, ay, ¿dónde me dijo? No recuerdo de dónde es Gustavo. Ay, no recuerdo dónde es. Y él fue a México hace poquito, fue de vacaciones por un mes, así que, qué padre. Pero bueno. La cosa que ellos me mandó con su muchachito a las galletas, no sé, yo creo que las hizo ella, no me había fijado hasta ahorita. Yo creo que las hizo ella porque, bueno, no trae ni etiqueta, no nada. Entonces yo creo que ella las hizo en casa y están riquísimas, así que tenemos buenos vecinos, gracias a Dios, muy buenos vecinos. No nos podemos quejar. Muy a gusto porque eso es lo que yo le tenía miedo. ¿Una cookie? Hay que lavarte la boca, mi amor. Voy a darte una para antes de lavarte la boca, ¿ok? No nos podemos quejar porque, bueno, muchas veces uno tiene miedo porque ya para comprar casa y que le toque uno a los vecinos, híjole, y ahí ya se echó uno el paquete ya hasta siempre ahí. Y no, gracias a Dios hasta ahorita, bueno, pueden salir personas y regresar otra, ¿verdad? Pero no, es eso que no. Aquí al otro lado, bueno, mi vecino, a veces hablaba, a veces no. No, ya el vecino siempre que me ve, siempre me saluda. Pero estuvo bien. Lo que pasa es que hubo como un malentendido ahí. No malentendido. Simplemente, bueno, cosas personales, mejor no voy a decir nada. Pero no, o sea, muy buenos vecinos que tenemos, bendito, bendito Dios. Los nuevos, bueno, es un muchacho que tiene su novia y parece que están comprometidos. Muy buenas personas también, siempre salen, nos saludan. Muy buenas personas. Y aquí, bueno, enfrente, pues donde quiera, estamos bien, estamos muy buenos vecinos, así que bueno. Yo voy a lavar la boca, Alexis. ¿Ya, mi amor? ¿Ya te vas a hacer la galleta? Dale, pues, para lavarse la boca. Yo voy a lavar la boca a este niño ahora sí, para estar a tiempo, para estar a tiempo para su vas. Hay como cenizas aquí.
¿Sabes qué habrá hecho Jordi? Ese Jordi es único, me cae. Pero bueno. ¿Ya sacaste la galleta? Okay. A ver si les vas a saludar. Ah, ya les había saludado, ¿verdad, hijo? Ya les había saludado, ya me acordé. Bueno, pues eso fue mi Alexis. Ya se lo llevaron por hoy. Llegó a tiempo el vaso ahora, bendito Dios. Justo a tiempo. Muy a tiempo. ¿Saben que yo salgo aquí? Yo salgo ya con terror. Yo siento que voy a ver un sapo aquí cualquier rato, pero no. Gracias a Dios hasta ahorita. No sé qué. Voy a echarme un cafecito. Tengo ganas de un café. Un cafecito. Voy a prender la tele. Yo necesito tener a alguien que me hable aquí en la casa. Y siempre vamos a prender la televisión para oír que me están hablando aquí. O sea, no que están hablando, sino que están platicando. Voy a prender la tele. Tengo ganas algo así como de un pan tostado con jalea. O más bien un pan tostado como en un huevito frito, o sea, un blanquillo revuelto. Algo así y luego un café. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. Un cafecito con un sándwich. O sea, unas dos barras de estas, ¿cómo dicen? De pan. Y ese pan, bueno, creo que ya les he dicho, ese pan es el que me gusta a mí. No sé por qué, pero me encanta. Este tiene 80 calorías por pieza, lo cual está genial. Y tiene 10% de fibra. Entonces, 32 gramos de granos por pieza, dice. Entonces está bien. Ahora voy a hacerme eso. Guardar un huevito, lo pongo ahí. Y mi cafecito, y yo creo que con eso. Porque quiero dormir un ratito. Quiero aprovechar, como les dije ya. No dormí bien anoche. Yo creo que cuánto vine durmiendo entonces. Si me dormí como a las 4:30, 5:30. Dos horas fue lo que dormí. Bueno, y ni 2 horas. Porque luego también me levanté. Yo creo que me levanté, eran... ¿Qué serían? Como las 5 pasadito. Me levanté, ¿sí? A las 5, como a las 5:30 me levanté a prender el calentón para cuando ya despertara a mis niños, bueno, ya no estuviera frío aquí. Y de ahí me fui a acostar otra vez. Pero, ay, no. Qué sueño tan más rico siento. Un sueño, pero sueño. Así que, bueno, yo los voy a dejar porque yo voy a ponerme a hacer esa mi desayuno. Y, bueno, para aprovechar. Y yo creo que ya no voy a platicar con ustedes hasta ya que vaya a venir Alexis. Yo creo, porque tal vez digo, voy a aprovechar. Sí, me anda de sueño ya. ¡Oh, qué rico! Tengo un sueño que si yo me voy a mi cama... ¡Ay, la madre! Pero no me quiero a mi cama porque después allá... Ya cuando me levante, me pasa siempre. Si yo me voy a mi cama ahorita y al levantarme... Va a ser andar como flojera. Y bueno, como quiera, metiéndome a echar un baño y se me quita. Pero sí... No, estaba mirando un cable que me llamó la atención, pero no. Pero sí, como quiera platicamos mucho más al rato, mucho. Ya me echando mi cafecito y ahora sí. Ya hice mis blanquillos revueltos, mis panecitos dorados. Estoy usando un sartencito y queda riquísimo el pan. Oh, riquísimo.
También creo que les había dicho, en el viernes iba a agarrar más de este romero. Bueno, se me olvidó y no agarré nada. Así que lo que voy a hacer, a ver si ahora no se me olvida, porque les había comentado que quería para echarle a mi de este acondicionador de pelo, y bueno, no. Se me olvidó esa vez, ya cuando me acordé ya venía para acá. Dije, bueno, miren. Está mi huevito, están los panes tostados, está mi café. Está una salsa de tomatillo que tiene, ya después de que la hice, le piqué aguacate, cilantro y cebolla, así en trocitos. Deliciosa. Eso sí, quedó muy picante, pero rico. Rico, rico, así que bueno, yo voy a desayunar aquí. Y bueno, pues igual, provechito. Provechito para ustedes también, ya se estén desayunando, estén comiendo, cenando, en fin. Provechito, y yo voy a desayunar mientras miro también la televisión un ratito. Ya para así para descansar. Así que bueno, pues, a tomar café. Rico. ¿Saben que a mi café, yo le pongo el, le pongo este y queda riquísimo? Ya no se requiere azúcar porque, bueno, esto es dulce ya. Y con esto que le eche, que es el Peppermint Mocha, es un sabor riquísimo. Y bueno, ese es de Navidad, así que yo creo que ya no lo van a tener disponible. Pero bueno, como que era provechito ahora sí, y vamos a desayunar. Buckle up. Okay? Bueno, ya voy por Jordi. Ya salgo tarde. Pero vamos por Jordi, mi amor. Ya salgo tarde. 4:19. Ya es tarde. ¿Saben que se compuso el día bien padre? Bueno, la mía no estaba tan frío, estaba bien. Pero tampoco estaba caliente, yo tenía frío. Pero ya ahorita estamos en los 60, 67 ya. Genial. Genial, genial. Y ya ahorita, bueno, me entretuve, bueno, ya les había dicho, iba a recoger el cuarto, o sea, quitarle, cambiarle de cobijas, las de Alexis, bueno, llevámoslas para el cuarto, para mi recámara. Déjame ver. Salió mi vecino. Muy, muy buenas personas. No. Muy buenas personas.
Bueno, como les había comentado, bueno, me puse a recoger el cuarto, ya lo dejé limpio todo. Bueno, era nada más recoger unas cuantas cosas que Alexis tira ahí, pero está bien, ya quedó bien. Nada más que Alexis ahora anda enojado porque le dije que su tío venía y bueno, tenía que dejarle el cuarto ahí. Pero es en la noche, como quiera. Lo que ayuda mucho, mucho, bastante, bueno, para mí lo que me ayuda bastante es que mi hermano va a trabajar de día. Entonces, está bien. Ok. Bueno. Llegamos a casita, así que voy a seguir con mis quehaceres. Yo creo que mi hermano no va a tener llegar. Ya ahorita son las 5 y algo. Son las 5:37 ya. No sé qué no le tengo que llegar en él. Y quiero hacer es. Jordi me está pidiendo unos tacos de pescado. Así que lo que voy a hacer. Pero yo tengo ganas como de unos bistecitos. En el comal, o sea, en la. Así sin aceite, pues. Sin grasa. En la parrilla. Unos bistecitos en la parrilla con unos frijoles fritos, algo así se me antoja. Entonces vamos a ver qué, pero bueno, como quiera, quiero mi cocina. No le hice nada hoy. Bueno, la mañana me puse, bueno, después de desayunar me puse a hacer unos pagos que tenía pendientes. Ya después ahí me entró una llamada. Así que me estuve platicando aquí y allá. Y ya después me puse a editar un ratito. Me dio sueño. Y Y me acosté a dormir. Bueno, como les había dicho, anoche no había dormido casi. Así que me acosté a dormir. Y dormí como... yo creo que como 3 horas, pero ay, me levanté bien a gusto. Ya me siento ahorita genial. Y más que estoy cuidando el cuarto porque Alexito es muy, muy bueno para... por your shoes, recógelos. Y bueno, aquí nomás quité las cobijas que usa Alexis, su almohada de Alexis. Todo tengo en su cuarto, digo, mi cuarto. Ya nomás puse cobijas limpias y le puse otra almohada a mi hermano. Así que bueno, él es donde va a dormir aquí ahora. Tus zapatos, mi amor, ponlos allá. Toma. Y tus calcetines, recógelos. Más que ese niño luego entra y él luego hace un desmadre. ¿Saben que la tele de Alexis siento yo como que va empeorando poco a poco? Y Alexis como que se empieza a desesperar, pero bueno, tiene que aprender la lección. Y lo estoy dejando, lo estoy castigando un poquito más. Alexis, mira caricaturas. Porque tú aprendes mucho, muy rápido. Y mira, luego mira personas que dicen malas palabras o algo. Y se le pegan, pero rápido. Mira caricaturas. ¿Qué vas a ver? A ver. Quiero ver qué vas a ver. Good job. Ok. Good job. Ok, no vas a cochinero. A ver, este niño me está corriendo. Go. ¿Qué? Este niño. Ay, Alexis. Ok. Ni modo. Es su cuarto después de todo, ¿verdad? Creo yo que también tiene derecho él. Ay, ese Alexis, Alexis. Ya me llegó también todos mis documentos que necesito para hacer para mis impuestos. Así que genial. En la primera chancita que tenga, bueno, lo que voy a hacer, hacerlos, porque bueno, un dinero extra no nos cae mal, claro que no. Y bueno, pues Jordi está en el baño, y cuando Jordi entra al baño, fácil, se avienta media hora allí. Pero bueno, voy ahora sí a recoger aquí. Miren mi plantita, qué bonita va, está muy preciosa. Pero, ¿saben qué? Creo que esta plantita no va aquí.
Estaba acá, los puse en el lado equivocado. Algo me decía que no estaba bien esto. Pero voy a ponerlas a este lado. Y también estaba pensando, bueno, quiero, ojalá no se me olvide porque tengo una memoria. Qué bárbara. Hago planes y a la hora, bueno, no termino de hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer. Pero quiero, le estaba comentando nada menos a Jordi hace ratito, que ahorita que veníamos de la calle. Le estaba diciendo que quiero hacer un arreglo para una amiga, ahora para el mes que entra, para el día 14. Bueno, quiero hacer un arreglo para una amiga a la cual se portó muy bien conmigo cuando la necesité. Y quiero hacerle un arreglo así. Y ella tiene unos niños, tiene tres niños, tiene un niño y una niña. Entonces quiero ponerle como galletitas, unos dulces, algo que les guste a ellos. Entonces quiero hacer una canasita, prepararla bien y adornarla, bueno, y entregársela. Así que esos son mis planes. Pero bueno, yo los dejo porque tengo algo que hacer todavía. Y si voy y me siento, ya no voy a hacer nada. Entonces quiero hacer, antes que yo me siente mejor, terminar de esto y ya. Ya después está tranquilita, que ya diga ya, no tengo nada que hacer. Bueno, pues ya ahorita son las 7:56. Mi hermano está bañándose, ya llegó, ya tiene ese rato, yo creo como 2 horas que llegó. Ya como 2 horas que llegó, yo creo por alrededor. Y bueno, está bañándose, ya que sale otra para cenar. Así que pues yo pienso que lo hemos pasado aquí platicando, aquí y allá. Y bueno, a él no lo saco por privacidad, porque... bueno, estamos platicando, tranquilos, entonces no quiero también como que exponerlo. Porque de suerte lo que estamos aquí, entonces ahorita no quiero, ya luego, bueno, a ver. Pero como quiera, bueno, yo voy a dejarlos aquí, yo creo que aquí puede cerrar ya. Ahorita que salga para cenar. Y bueno, pues sí, quiero dar las gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios, por su apoyo y pues... Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Yo ahorita yo creo que ya no voy a grabar más, así que se me cuidan y primeramente Dios nos dé vida y salud. Bueno, pues nos estamos viendo para la próxima, así que muy buenas noches, bye. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver.